Hola, aquí lo veía con el nuevo vídeo de esa serie que no sé ya por qué camino iremos. Me parece que puede ser de Heavy Rain Road to Platinum. Sí, pues todos los vídeos de Heavy Rain los hago en 2.0, pero este no, básicamente porque estoy resfriado y pues no sé, parecerá un poco asqueroso, pues, y siempre porque me sonará en el vídeo y será, pues no sé, que no queda tan bien. Entonces este vídeo he decidido hacerlo sin 2.0, nos da un poco igual, por un vídeo tampoco pasa nada. Pero bueno, esta vez he traído, siempre suelo traer dos trofeos, claramente no los resuelvo todos en esta serie. Pero sí los que o me llaman más la atención o cojo algunos totalmente al azar, después ya los más difíciles o los que no consiga, pues los resuelvo ya por mi cuenta. O a lo mejor si sé, me acuerdo que hice un directo una vez, pero hace ya 2 años. Cuando resuelva ya el cómo hacer un directo en YouTube, a lo mejor haré al final un vídeo, un directo de solamente 2 horas o algo así, resolviendo los trofeos que me quedan de Heavy Rain. Bueno, el caso, vamos aquí a hacer dos trofeos, son dos. Uno es No Tengo Miedo, no sé dónde estará. Sí, de hecho, hay gente que me dice que haga un directo, que haga un... Ahí no, sin querer encendido una cosa. La calculadora encendido, sin querer. Bueno, que haga directo. Yo, por mí lo haría, pero es que entre el colegio y... Pues, os juro que no tengo tiempo. Vale. No tengo miedo. No. Se llama Gemelos el capítulo. Y básicamente en ese trofeo tenemos que hacer todos los botones bien, porque resulta que aquí controlamos a Scotchelby de pequeño. No, que aquí sería el hermano de John Shepard. Lo controlamos y tenemos que jugar por él, por así decirlo. Tenemos que ir trepando y eso. Y básicamente nuestro objetivo es no cometer ningún error. Así que, bueno, yo me parece que ese capítulo no lo completé por uno que hice al final o algo así, pero normalmente no, yo me acuerdo que no era tan difícil este capítulo. ¿Qué vamos a hacer? Está lloviendo de nuevo. Nos vamos a empapar. Tampoco era tan difícil, o sea, son un poco de concentración y ya está. Un poco de lluvia no hace daño. Venga, vamos a jugar. Seguro que no me coges. Vale, ahora tenemos que, digamos, jugar a escondite con nuestro hermano John Shepard. Y básicamente tenemos que hacerlo todo bien. O sea, todos los movimientos que nos pongan, hacerlos bien. Tenemos que hacerlo toda la primera, o sea, sin fallar ni una vez. Va, por ahora eso es fácil. Vale. ¡Mueve el culo! ¡Estoy esperando! Ahora creo que no hemos fallado ninguno. ¡Vamos! Dios, vale. Seguro que no. Ahora sí. Uy. Casi, ahí juro que estaba a punto de fallar. Dios,
Dios, eres más lento que una tortuga. Dios, vale. Eres más lento que una tortuga. La lentitud no creo que nos cuente como malo. Vamos, perdedor. O sea, nuestro malo es muy bueno con nosotros, es muy bueno. Está buenísimo, vamos, pero se llama perdedor. ¿Qué haces? ¿Vienes o no? Wow, cada vez se complica más, ¿eh? Vale, eso era fácil. Hay un movimiento que es un poco difícil en realidad, que hay que, digamos, como equilibrar un poco, o sea, un poco difícil. Vale, esperad. Un momento. Vale, ya está. Vale, perdón mi voz, es que soy grande resfriado. Uy, me parece que será un poco difícil, ¿eh? Vale, por ahora vamos muy bien, ¿eh? Por ahora no estamos fallando nada. Uy, este, no sé, ¿eh? No sé yo. Ese me parece que era el más difícil. ¡No! ¿Cómo? Espero que no nos haya contado por eso, ¿no? Vamos, te toca a ti. Uy. Casi reviento algo, ¿eh? Vale. El salto de la muerte. Muy bien. Tú cuentas hasta 20 y me buscas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No dice que no fallemos nada, o sea, a lo mejor si no contamos bien, también nos cuenta. Así que, pues acaso va a contar bien. 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Va a ser cuando no tenemos que, entre comillas, rescatar. La voz de Jun. Oh, señor.
Acá es cuando muere. Bueno, no. Aquí no nos dice cómo muere. O sea, solo nos dice... Se ha atascado al pie. Pues se ha caído por ahí. Y se ha quedado el pie atascado. Espera, John. Iré a buscar ayuda, espera. Vamos, date prisa. Creo que el agua está subiendo. Voy corriendo. Vuelvo enseguida. Pero el pobre muchacho no encontró ayuda. Aquí es aparece el tío del cementerio contándonos la historia. ¿Y el niño que sobrevivió? ¿Qué fue de él? Bueno, a ver si hay cambio de personaje para ver si nos han dado el trofeo. Me parece que he hecho todo bien. Creo que lo adoptaron. Bueno, parece que se avecina una tormenta. Será mejor que vuelva a casa. ¡Qué historia tan terrible! John Shepard se ahogó en agua de lluvia mientras daba la mano a su hermano. El hermano es él. ¿Crees que... podría ser el asesino del origami? Vamos, volvamos al coche. Es que no se pone lo sospechoso, o sea, aquí... como que parece que siempre quiere irse, o sea... al ver que... están como descubriendo más la cuenta, quiere irse. Shelby. Entonces, es que no sé por qué no sospeché, o sea, en realidad estaba claro, porque, o sea, se ve varias evidencias de que él es el hermano, porque cuando se ha contado la historia, pues actúa como muy raro. Ese hombre de ahí. ¿Sí? ¿El padre de Gordy? ¿Qué hace aquí? ¿Está poniendo flores en la tumba de John Shepard? Le voy a hacer cubre porque lo pone. Me encanta el feito. En serio. Jope, en serio, por un maldito fallo. O sea, que solo he hecho un poquito para... bueno, da igual. Bueno, vamos a hacer el otro trofeo. Que se llama Tipo Duro, Fiesta de Kramer. Ya lo he ido a todos estos trofeos incompletados. Los haré para a lo mejor un maratón de lo ves. Completando todos los trofeos restantes. O para a un millón de esos. Bueno, el caso. Vamos ahora a ir al capítulo Fiesta de Kramer. Porque tenemos un trofeo. Que no sé dónde será ahora. La Fiesta de Kramer. Y básicamente lo que tenemos que hacer es vencer a los guardias. Yo no me acuerdo exactamente por qué no los vencí. Me parece que... que hice que me derrotaran a posta. A ver si moría para... básicamente porque yo ya había visto el... me parece que me fingí para ver qué pasaba o algo así. Me parece, ¿eh? Me ha caído la hoja, bueno. Para la gente que se lo pregunte, este videojuego no es en Play 4, es en Play 3. Básicamente porque no quería comprarme el mismo juego en otra consola. Mamá Return to Arkham, pues sí, porque no sé, o sea, me hace muchísima ilusión. Pero Heavy Rain como que tampoco me, o sea... me refiero que me... como es una, de todos modos, es una campaña corta.
Heavy Rain, porque me lo puedo pasar cuando me dé la gana, sinceramente. Pero Returnal Arkham como que me hace gracia porque es una campaña así muchísimo más larga, que no puedes jugar a capítulos seccionados, ¿no? Pues, me hace muchísima más, me hace como mucha gracia jugar a Batman Arkham Asylum in City otra vez, que seguramente lo pediré para Navidad y os traiga, no os traeré Warzone ni de coña, pero seguramente las dos más importantes, o sea, las visiones así guays, pues las haré en directo o algo así. ¡Vaya sitio! Kramer debe de estar forrado. ¿Cuánto habrá pagado por todas estas mierdas? Para hacer una fiesta. Hablaremos sobre la decoración de Kramer en otro momento. Vamos a estar aquí mucho rato. Me pone los pelos de punta. Voy a buscar a Gordy Kramer. Tú quédate por aquí hasta que vuelva. ¿Vale? Vale. Avísame si me necesitas. Vale. ¿Has visto a Gordy? Lo siento, no. Whisky solo, sin hielo. Vale. Pero nos da un rico whisky. Es que la gente va a fumar y a drogarse, o sea, es básicamente es lo que hace. Gran fiesta, ¿eh? ¿Vienes aquí a menudo? No he venido aquí a hacer amigos. Es la típica antipática. Vale. Pues vamos a ver. No me acuerdo exactamente lo que había que hacer. Me parece que había que burlar a los guardias y de alguna manera entrar. Pero no. No me acuerdo exactamente. ¿Sabes dónde está? Lo vi hace un rato. Pero tendrás suerte si lo encuentras. No suele mezclarse con sus invitados. ¿Ah, no? ¿Para qué organizar una fiesta? ¿Por qué no se lo preguntas a él? ¿Estás bien? ¿Cómo? ¿Estás bien? No me gusta este... Ah, vale, es aquí. ¿Has averiguado algo? Quiero salir de aquí. Todavía no. Gordy es difícil de encontrar. Bueno, voy a volver dentro. Espera aquí. Ah, es estaba ahí, Laura. No me había ni fijado. Perdona, busco a Gordy. Lo vi subir las escaleras hace un rato. Me sorprendería que volviese a bajar esta noche. Ah, sí, ya me acuerdo. Había que hacer algo para distraer a los guardias. Hola, me gustaría ver a Gordy. Gordy no quiere ver a nadie. Lárgate. Comprar. Mira, aquí está el señor Franklin que dice que debería subir. ¿Dirías tantas tonterías si te hiciese tragar esa cartera? ¡Lárgate! ¡Yo no me vendo! Vale, o sea que no hay ninguna manera de... Tendré que hacerlo de otra manera. A ver, tengo que distraer. Me parece que había que distraer a alguien.
Ah, ya me acuerdo, me parece que había que hacer que 12 peleasen. Me parece, ¿eh? ¿Ves a ese tipo de ahí? ¿Sabes lo que ha dicho de ti? ¿Qué ha dicho? ¡El muy bastardo! ¡Ya verás! Vale, vamos a guiar a ese, a que se pegue con el otro. ¡Ey, hijo de perra! Vale, vale, pues aquí este tonto. ¡Madre de mi madre, maldito mono zarrabastroso! ¡Te crees importante! ¡Oh, pues yo soy más importante! ¡Ah! ¡Tú! ¡Lolo! Vale, y ahora tenemos que pasar. ¡Mono! Estoy hablando contigo, orangután. ¿Qué es lo que estás diciendo de mi madre? ¡No! ¡Como te pongas violento conmigo, amigo! ¿Sabes quién soy yo? Ya estamos, digamos, a salvo. Vale, ahora tenemos que ir al sitio donde estaba Gordy viendo la tele. Vale, está con sus novias. Señor Kramer, es al Gordy. Esta es la mejor parte. Ah, ahí hay dos lesbianas o algo así. Me llamo Scott Selby, soy detective privado. Estoy investigando el caso del asesino del origami. Me gustaría hacerte unas preguntas. El Gordy es muy infantil, ¿eh? Es mucho. Quiero saber lo que le ocurrió exactamente al pequeño Joseph Brown. Iros, ¿me oís? ¡Largaos de aquí, joder! Ahora ya se pone serio, Gordy. ¿Qué quieres? Un testigo vio al pequeño Joseph Brown entrar en tu limusina. Bueno, vamos a ser muy duros tampoco. Y esa fue la última vez que lo vieron. Ya sé que te detuvieron y te interrogaron hasta que tu padre hizo una llamadita y archivaron el caso. Me gustaría... Tengo que le acusa de haber matado a un niño cuando él ha matado a 9. El chico se había perdido. Yo solo me ofrecí a llevarlo a casa. Llegó la policía, expliqué el malentendido y me soltaron. Fin de la historia. Nada demasiado interesante, ¿no? No sé por qué, pero tu historia no encaja. Deja de tomarme el pelo. Y vale, todas las frases son bordes, básicamente. Muy bien. Soy el asesino del origami. Meto a mis víctimas en mi coche y las ahogo en agua de lluvia. Después las tiro en descampados con una figura de origami en la mano y una orquídea en el pecho. Wow, esta parte. Ahora tenemos que vencer a los guardaespaldas. Me aburro, señor Shelby. Es una forma entretenida y creativa de divertirse. ¿Es suficiente? ¿O quieres algo más? La entrevista ha terminado. Deshaceos de este payaso. Vale, vale. ¡No! Vale, fallado uno. Bueno, porque no creo que nos vendan por eso.
Pues es intensa esa pelea, ¿eh? Está jugando a un juego peligroso, Kramer. ¿Sabes quién es mi padre? Vale, ahora supongo que... Tiene que levantar un dedo y no te volverás a despertar. Eres tú el que debe tener miedo, señor Shelby. No yo. Ese tío está más loco que una cabra. Básicamente, ¿sabes por qué actúa así? Está más loco que una cabra. Tipo duro, has ganado un trofeo. Bueno, pues básicamente este ha sido el vídeo de hoy. Ya digo, los trofeos que no, que a lo mejor no sean tan buenos para conseguir la primera. Tranquilos, porque los haré en un capítulo especial. No sé si será un directo o directamente un vídeo larguísimo, un maratón, el que complete los trofeos que no he completado hasta ahora. Pero básicamente haré un vídeo, el de bastantes minutos, donde él complete los trofeos que me faltan. Así que bueno, pues ese ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.